y que el sol alumbre. Bueno, hablábamos fuera de micrófono con la invitada en este caso, porque bueno, uno tuvo la suerte de cuando trabajaba en determinados lugares, bueno, conocer estos hechos, ¿no? O estos lugares. Está con nosotros la hermana Silvia, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos Gracias días. Por venir, ¿eh? No, por favor, disculpen la demora. Por favor. ¿Qué es Don Orione? ¿Qué es Don Orione? Primero, con el permiso de ustedes, yo quisiera saludar a toda la audiencia de Quequén, porque estamos hablando que esta radio es la única que tenemos por acá. Desde Quequén. Desde Quequén, así que supongo que todos entonces estarán escuchando esta radio. Y quiero hacer llegar también una bendición, ¿no?, para cada uno de los oyentes y también para ustedes, para bueno, esta radio. Gracias. Don Orione, el loco de la caridad, le decían a Don Orione, ¿no? Don Orione es un santo. Que ya tenía fama de santidad en vida. Claro. Cuando él, muy joven, siendo seminarista, con 21 años, ya comenzó su obra. Y eso sigue impactando hoy en día, porque uno piensa como un joven sin tener un peso, sin tener nada, una familia muy humilde, 5 hermanos, su papá emperador de calle, su mamá cosechando, antes cosechaban, levantaban las espigas. Así que bueno, y ahí empieza a fundar la obra y a partir de ahí se hace un trabajador incansable de la caridad. Claro. ¿Era italiano? Nació en Pontecurone. Exacto. Sí, en Italia. En Italia. ¿Y estuvo por aquí, por la Argentina? Vino a la Argentina en el 34 más o menos, Uruguay, lo que es Uruguay, y Chile, Argentina, claro. Y Chile, porque en Brasil estuvo antes. Estuvo antes. Sí, estuvo antes, creo como en el 14, y por donde él pasó, fundó. Bueno, ¿qué es lo que yo le decía, no? Uno conoce y de golpe dice, estamos cerca de Don Orione, geográficamente, ahí en los grandes partidos del Gran Buenos Aires, sí. Y en Claypole, en esa zona, y nos decían, mirá, de Don Orione, vos seguís. Y cuando uno llega, bueno, al lugar. Hay lugar, impacta, ¿no? Esto de la calidad, porque es el día de hoy que se sigue con la misma, se sigue trabajando y cada vez más. Cada vez más. Él se empezó con la educación, pero después se compadeció porque él veía, sabe que él estudió con los salesianos. Hizo 3 años donde él aprendió todo. Quería ser sacerdote franciscano, pero no pudo por su salud, porque también era muy delicado de salud. Entonces fue con Don Bosco, y ahí en Turín, al lado, está la gran obra de San Benito Cotolengo. Uh-huh. 10.000 personas con discapacidad había gran, y él veía pasar esa caravana, y eso fue lo que a él lo llevó, por eso le hizo pequeños Cotolengo, él le ponía, porque no se quería comparar a San Benito Cotolengo. Uh-huh. Y ahí se dedica a las personas con discapacidad. Y el centro mayor, sí, es Claypole, que es como una mini ciudad, ¿no? Sí, sí. Hay sí. Más de 500 personas, ¿no? Residentes, de alguna manera, ¿no? Sí. Claro. Y después hay otros más chicos, pero hay varios. Hay uno en Avellaneda, uh-huh. Que administramos nosotras, que estamos las hermanas como administradora, ¿no? Como responsable. Otro en la zona de San Miguel, en Gran Buenos Aires. Otro muy grande también está, tenemos en el norte, en el Chaco, pero hay muchísimo. Después estamos las hermanas y están los padres de Don Orione, ¿no? Uh-huh. Y ellos también tienen muchísimo, también por Córdoba, Tucumán, por todos lados. Por todos lados. Uh-huh. Ahora, caridad, una palabra que la hemos escuchado 1000 veces, ¿la entendemos? A veces no tanto, ¿no? Porque ¿qué es la caridad? La caridad, yo misma me la pregunto tantas veces. Pero la caridad no es limosna. Claro. No, no es limosna, no es que yo haga un bien. La caridad viene de Dios. Es transmitir el amor de Dios a la persona. O sea, Dios te ama, sea lo que sea, seas como seas. Y desde ahí yo te hago el bien. Entonces es una virtud teologal. Claro. Desde ahí yo te hago el bien. Porque vos sos valioso a los ojos de Dios. Entonces yo no te puedo maltratar, no te puedo, o sea, yo debo tu dignidad respetar, reconocer a Dios presente en vos. Entonces él lo que hacía, la persona, él decía, por más, por ejemplo, la persona con discapacidad,
en ese momento, claro, eran muy rechazadas. Que no es hoy esa realidad tanto. Sí, por suerte. Está asumido por la sociedad, hoy todo el mundo. Pero antes estaban escondidos. Uh-huh. Era una vergüenza. Entonces él decía, no, en esa persona también brilla la luz de Cristo, la luz, claro, de Dios. Entonces hoy ya gracias a Dios, ¿no es cierto?, la promoción de ella, vi que en Río ya estaba como una olimpiada, ¿no?, de las, claro, personas, exacto, con discapacidad. Exacto. Entonces mire, eso es una maravilla. Cuando antes se ocultaba. Claro. Sí, las mismas familias tenían un discapacitado en su familia y no viajaban, no andaban con ellos. Claro, no. Y entonces, eso por un lado. Y cuando este discapacitado, esta persona con ciertas dificultades, estaba en una familia no pudiente, era mucho más grave su situación. Claro. Y que eso es lo que todavía hay, ¿no? Claro. Cuando la persona está con una familia que no lo puede porque necesita una atención permanente. Por lo menos la gente que nosotros atendemos, ¿no? Claro. Porque no es cualquier tipo de discapacidad. Las personas que nosotros atendemos son personas con discapacidades muy severas, uh-huh, mentales, neurológicas, físicas. Entonces a eso yo me refiero, no, uh-huh, otro, porque a veces dicen con discapacidad porque a lo mejor no tiene un brazo, una pierna o no. Bueno, eso no. Claro. Sino que lo que nosotros atendemos son gente realmente muy profunda. Bien. ¿Y en Quequén? ¿Y en Quequén? ¿En Quequén? Bueno, las hermanas, estaba pensando, leí ayer que la capilla creo que se inauguró en el 63, antes que yo naciera. O sea, tiene muchísimos años la presencia de las hermanas acá, el trabajo que se ha hecho, que también yo reconozco y agradezco a esta comunidad de Quequén. Porque viendo la obra, el hogar, Estela Maris, que hoy no tiene nenas. Claro. Desde hace unos años no tenemos las nenas. Pero ver la estructura que ha quedado, ¿no? Están hasta los dibujos en la pared, ¿no? De los cuentos y todas las cosas, pienso que se ha hecho con tanto sacrificio en cuanto a la administración y el trabajo de las hermanas y en cuanto a la ayuda del pueblo. Claro, la sociedad, ¿no? La sociedad. A mí me impacta porque nosotros no podemos permanecer en un lugar donde la sociedad no nos acoge. Claro. Eso es tan claro. Entonces solamente nuestra presencia o nuestro servicio está en un lugar donde la gente te recibe, te apoya, porque es gracia de Dios, ¿no es cierto? Fidelidad o trabajo de las hermanas, pero sobre todo el apoyo de la gente. Si falta uno de esos tres elementos, no se da la comunidad. Claro. Entonces, bueno, las nenas, se cerró el hogar en su momento. Igual quedan las hermanas donde se presta la casa de espiritualidad, que se le llama, donde se utiliza para hacer encuentros, retiro, también para descansar a veces, sobre todo los sacerdotes, las religiosas o la familia, o el que quiera, ¿no? No es que está restringido. Y es porque es un lugar muy bonito, muy amplio, está bien enfrente al mar, aunque uno no pueda ir a veces por el frío, sí lo siente, lo oye. Sí, ese oye. Se oye. Yo, por ejemplo, lo escuchaba la noche, yo venía estas veces. Desde que se retiraron las hermanas Araceli y Cristina que estaban, estoy viniendo con mucha frecuencia casi toda la semana, pero hizo mucho frío este mes pasado. Uh-huh. Pero lo oía, lo oía muy bien, sí. Entonces, después las hermanas tratamos de seguir, mantener el servicio, uh-huh, en la casa. Y lo que se pudiera hacer de lo pastoral en cuanto a abrir a la casa la oración, hacer pequeñas cosas, pero dada la edad avanzada, y la fragilidad de la salud, y el duro y largo invierno que tuvimos este año, quebró, digamos, lo poco que quedaba, entonces tuvimos que llevar las hermanas a Buenos Aires, lo que no significa un cierre, ¿no? Claro. Porque nosotros tenemos una apertura canónica, o sea, tenemos una presencia, y para que se haga el cierre, lo tenemos que comunicar al obispo, se hace un anuncio a la sociedad, ¿no? Claro. Claro. No, y la idea no es esa. No es esa por ahora. Por la ahora. Estamos luchando, por lo menos por el momento, ver las posibilidades de trabajarla como hospedería, como casa de espiritualidad, como venía. No vemos posibilidades de poder tener niñas y eso, claro, volver antes, porque hoy también esa realidad ha cambiado. Uh-huh. La política, los gobiernos, las leyes, no sé cómo expresarme, ahora ya tienen otros objetivos, sí, no buscan que los niños estén en instituciones, uh-huh, quieren que estén en su familia, sí, esté como esté, sea como se sea, que se trabaje
pero puertas afuera, claro, no hacia adentro, ¿no? Que también está bueno eso, claro, porque eso es un progreso, me parece, de la sociedad, de ayudar a la familia a que contenga a su niño, a su niña. Uh-huh. Y entonces antes nosotros, la congregación y nosotras mismas prestábamos como una asistencia. Claro. Y eso ya no es. Entonces nosotros tenemos que redimensionar nuestra forma de servicio. ¿Cómo hoy podemos servir? Entonces, la caridad no termina, no se agota. Claro. No es la limosna, sigue siendo otra cuestión. La sociedad hoy exige por ahí otras cuestiones. Uno por ahí piensa en voz alta, ¿no? Encuentra que todos los días hay reuniones para hogares de los chicos que los padres divorciados o con problemas y no tienen dónde ir. Bueno, habría que ir buscando, exacto. Soluciones. O violencia de género y que la madre y los nenes no tienen dónde estar. No pueden estar en la misma casa o bajo el mismo techo de quien genera la violencia, ¿no? Exacto. Pero no hay lugares. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar juntos. El pueblo, nosotros, ¿no es cierto? Porque la idea es el servicio a este pueblo, a esta comunidad de Quequén. Claro, y aparte están, las instalaciones están. Están. Y están ustedes. Estamos también. Claro. Así que faltaría esa otra parte. Que hay que mirar también todas las formas legales, porque hoy también ha cambiado muchísimo ese aspecto. Antes yo pensaba, íbamos mejor a la intendencia, o así, la hermana, y ya íbamos para acá. La señora que no quiere hablar, Delia, ella estuvo de los primeros años desde acá, conoce, ella decía, a veces íbamos a las estancias a buscar una semilla, a traer, o sea, todo un proceso que uno hoy no se lo puede imaginar. Claro. Y ese avance a veces no nos ayornamos, que hacemos, hago mega culpa, a veces no nos ayornamos en tiempo y forma, ¿no es cierto? A la sociedad de hoy en día. Y quedamos un poco desfasadas. Claro. Y bueno, entonces ahora, por eso la idea es darnos un tiempo que va a ser hasta el año que viene, a mediados pongamos, pasando a la temporada, como le llaman acá, para ver si encontramos alguna forma. Y si no, bueno, será comunicado lo que... Queremos que no, que la estela Mali siga existiendo. Que siga existiendo, esa es la idea. Por eso digo que si uno encontrara una forma de caridad o de servicio que le sirva a la comunidad esta... Y bueno, eso es lo que estaríamos evaluando. Bien. No sé si quiere agregar algo más con Don Orione o todo el trabajo de Estela Mari. En cuanto a las actividades de este fin de semana, porque hoy mañana van a estar aquí en Quequén. En la Estela Mari. ¿A qué horario? Porque después sabemos que hay una misa. ¿Cuáles son las actividades previstas para mañana? Bueno, la reliquia de Don Orione está recorriendo el país. Ha tenido una repercusión que a nosotros nos ha sorprendido, pensar que somos hijas de Don Orione y sin embargo nos sorprende. Nos sorprende, claro. Sí, donde que nos llamen y nos digan, sabemos que está la reliquia, queremos que venga, así que se ha recorrido el país de punta a punta. Uh-huh. Y mañana, sábado, a las 4:30, 16:30. Mañana, 16:30, sí. El Rosario, ahí en la capilla, en Estela Maris, y después a las 17, la misa, que celebraría el párroco, ¿no? Y después un cafecito que decimos Don Orione, un compartir fraterno. Un compartir. Después iría el domingo, estaría en la misa de las 10, ya llegaría a Necochea. Uh-huh. Estaría también, después visitaría, creo que va a visitar un geriátrico, una cosa así. Después a la tarde también estaría con los jóvenes antes de la misa, una hora antes de la misa de la tarde. Uh-huh. Y en la misa. Y el lunes recorrería a los colegios. Bien. Para visitar a los alumnos y así. Esa es toda la actividad este fin de semana. Este fin de semana con la reliquia de Don Orión. Bien. Porque este folletito que les voy a dejar, les dejo alguno para alguien que quieran también entregar, dice, ¿no? Explica que la Iglesia Católica cree desde su fe que las reliquias de los santos, de Don Orión y de cualquier santo, que sea de primera persona como es parte de su cuerpo, en su veneración nos concede, por intercesión de este santo en este momento, todas las gracias de las que él está gozando en el cielo. Uh-huh. Sí, realmente es un misterio de fe, ¿no? Exacto. Que nuestro pueblo la tiene en abundancia y nos supera a nosotros, nos inunda esa fe. Entonces, y eso también se experimenta en la presencia de la reliquia. Estas cosas que estamos
redescubriendo, porque no es algo nuevo, ¿no? Son miles de años de estas prácticas y devociones que no mueren. Exacto. Y en este caso las reliquias que era, bueno, por su enfermedad, como decía sí. Don Orione, tenían que sacarle sangre, ¿no? Ya, sí, entonces, sacaban sangre. De ahí la reliquia de la sangre de Don Orione, ¿no? Sí, le fueron guardando la sangre y después muchos años estuvieron las hermanas la sangre. Uh-huh. Y recién, a pocos años atrás, fue cuando se la pidieron, se la analizaron y dijeron, bueno, ¿para qué vamos a tener así? Hagamos los relicarios y se ha quedado en Italia. Este que estaba dando vuelta ahora recorriendo el país es de Italia. Después creo que Brasil tiene una que pertenece a las dos provincias religiosas, uh-huh, de las hermanas y de los padres. Creo que son tres. Bien. Que más o menos están. Bueno, gracias, hermana Silvia. No sé si quiere agregar algo más. Yo solamente agradecer. Quise venir para agradecer, también para darle una respuesta a la gente, que por ahí está con muchas inquietudes. Exacto. Con muchas preguntas. Ayer mismo yo me sorprendí por ahí, te ven y te miran. Entonces digo, bueno, para saber que estamos en este paso de transición. No tenemos un retiro definitivo. En este momento se dio esto por las hermanas, que si las hermanas estaban un poquito mejor, hubiesen continuado hasta que uno pudiera ver mejor. Entonces quedó esto. Y yo estoy tratando, estamos tratando a través de mí y de otras hermanas, tener la presencia lo más posible y no cambiar nada de lo que hasta ahora se venía haciendo. O sea que cada uno sigue, vamos a tratar. Y después de ahí buscar juntos también una salida. Una salida. Así que esperemos que Dios quiera. Que así lo quiera. Sí, gracias, hermana. Sea. Bueno, gracias, recordemos hermana. Entonces, para despedir, mañana sábado 10 de septiembre, entonces va a estar en el Hogar Estela Maris, que está ubicado en 502-1139, aquí en la playa de Quequén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Suerte y bendiciones también para toda la gente que va a estar por ahí, ¿no? Muy bien. Marcelo, pausa, mire la hora que nos vamos, sí, 5 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Venimos como atrasados con varias cosas, pero en un ratito la farmacia de turno, por supuesto, el número de la quiniela, el cero. Pues no quiere que salga. Déjeme saludar antes, bueno, después la saludo. Bueno, pausa.